si las mascotas tienen los derechos y obviamente los tienen los dueños de los perros también tienen unas obligaciones esta es la historia de Javier Cruz quien mientras caminaba por las calles del barrio Fontibón Boston fue atacado por un pastor alemán de cinco años quien minutos antes había agredido también a otra persona el perro le iban a someter a una cirugía estaba estresado lo sacan de la veterinaria le dan una vuelta por la cuadra pero lo llevaban sin bozal entonces él no, él no hallaba para dónde coger y se le mandaba todo lo que a todo lo que encontraba. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en promedio se estarían registrando 54 agresiones al día a personas ocasionadas por perros en la capital. Pues en lo que va corrido del año se han documentado 6503 casos. El año anterior la cifra llegó hasta los 17558 registros. Será entonces el propietario o tenedor de ese canino de manejo especial quien asuma la responsabilidad por los daños y perjuicios que llegue a ocasionar. Lo preocupante es que tuvo que denunciar su caso en la alcaldía local porque en la URI le habrían informado que no podía interponer la denuncia ante la fiscalía al ser considerado un hecho menor. Javier fue remitido al hospital central donde le dieron ocho días de incapacidad. Me hacen diligenciar un formato, me dice que espere. 10 días hábiles, pasaron 25, 30, nunca respondieron. Las localidades con mayor número de registros son Suba con 964 casos, Kennedy con 748 y Ciudad Bolívar con 627. Además, según el IDPVA, hay más de 66 mil perros en las calles sin dueño. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.